Bueno, muchachos, ya estamos aquí con los títeres y los libros. Y sobre todo con mi amigo Macunaimu, que es un personaje de los cuentos y leyendas indígenas venezolanas. Macunaimu nos va a hablar un poco de por qué es importante leer. ¿Verdad que sí, Macunaimu? Bueno, cuéntanos pues, ¿por qué es importante leer? Ah, muchacho, mucho gusto. Es importante leer porque los libros son la fuente de la sabiduría ancestral y nos traen toda la historia de la creación del universo. Y sobre todo, en este caso, los cuentos indígenas, cuentos de cuando la Tierra era nuevecita. Así que, bueno, los invito a que Jenny y ustedes disfruten de un gran libro. La Gran Canoa. Hace muchísimo tiempo, Capotano, el morador del cielo, llegó a la tierra de los Cariñas anunciando un gran diluvio. Hijos míos, vengo a anunciarles que pronto caerá una gran lluvia y el mundo se cubrirá todo de agua. Pero de los indígenas allí reunidos, solo 4 familias sintieron temor ante sus palabras. Los demás no le creyeron. Yo soy el padre de los Cariñas y no quiero que mis hijos mueran. Ayúdenme a construir una gran canoa donde podamos meternos. Así no nos ahogaremos. ¡Tú no eres nuestro Dios! ¡Mi familia y yo! ¡No te creemos! Decían todos, menos las 4 parejas que estaban medio muertas de miedo. Ya lo verán. ¡Hay que salvarnos! Entonces, él y las 4 parejas construyeron la gran canoa. Y cuando la terminaron, subieron a ella una pareja de los diferentes tipos de animales. Subiremos una especie de cada animal que tenemos y lo haremos por pareja. Sí, y subiremos una semilla de cada planta. El cielo se puso oscuro, tan oscuro como la noche, y llovió sin parar durante muchos días. Los ríos se desbordaron, el agua era tanta que arrastraba animales y pasaba por encima de la copa de los árboles más altos. Los demás indígenas nadaron hacia la gran canoa, pero el agua era tanta y tan fuerte que nadie pudo ayudarlos. Todo quedó cubierto por el agua. Días después, cuando las aguas bajaron y toda la tierra volvió a estar seca, Caputano volvió a hablar con su gente. ¿Cómo quieren su mundo? ¿Parejo y plano como es ahora? ¡No, no! En un mundo así no podríamos vivir. ¿Dónde estarían los morichales y las montañas para trabajar, los ríos para pescar y los árboles para cobijarse? Capitano, eso lo necesitamos para vivir. Crearé para ustedes, mis hijos, un mundo con morichales, montañas y muchos árboles, peces, animales y todo lo que la naturaleza pueda otorgarles. Y así fue como los indígenas pudieron vivir en una tierra apropiada para todos y se multiplicaron los peces y los humanos.